levantas con Alzheimer y el gobierno mira que decides que cantamos cancioncitas y les hacemos videitos. Obtuve una licenciatura en teatro en Hamilton College, una pequeña universidad en el estado de Nueva York, y luego me fui un año a vivir a California en un romance de tablas con el teatro campesino de Aztlán. ¿Querrás decir con su actor principal? Y luego en 2010 decidí regresar a Honduras con la firme decisión de montar una compañía de teatro enérgico, bello y descarado. Y como le faltan tres tornillos, no encontré actores que quisieran trabajar con ella. ¡Adiós, compañía de teatro! Sí, encontré a cuatro actores y a un músico y fundamos bandas con Alzheimer, pero cuatro se tuvieron que ir. ¡No me jodas! ¡Los cuatro actores se la dieron! Sí. ¿Y te quedaste solita con el músico? Yuri Pineda, alias el Yuki. ¡Ah! De ahí nació De Trompos, Tragedias y Tacones, una obra de teatro musical. Él cantaba y le ponía cora a la actuación y yo actuaba y le ponía cora a la dirección. El resultado no fue tan impresionante. Fue casi una torta. ¡Mi tigre! ¡Dije casi! Pero de ahí nacieron cuatro canciones. Y estas mezclaban el ingenio de una mujer de palabras y un hombre de melodías. ¡Qué romántico! Y empezamos a hacer recitales. Él cantaba y yo contaba mis cuentos, recitaba mi poesía cortavena. ¡A huevo! Pero pronto decidimos montar La Cucaracha Maravillosa, una obra de teatro musical para niños que incluía cinco canciones de creación nuestra y siete personajes. Y como no teníamos actores que quisieran trabajar con nosotros, decidimos pensar en alternativas, títeres. También hablamos un poco sobre el respeto a la vida, a los ecosistemas de agua y de tierra, al aire, a la flora y fauna y a los y las seres humanos. Por ejemplo, ¿no te gustaría que las minas que enriquecen a pocos dañen las aguas y los suelos que dan vida a muchos? Exactamente. Y finalmente celebramos las diferencias, ya sean estas de raza, clase, género, de tamaño, de capacidad o de orientación sexual. O de especie. O de especie. Porque tenemos muy claro que ningún ser humano, ya sea por condición o decisión, vale menos que el otro. Me llegue el fin, fíjate. ¿Ya captaste lo que quiero decir por justicia social? Claro, que podemos hacer nuestro trabajo o vivir nuestras vidas tomando en cuenta la felicidad o el bienestar de todos y todas. ¡A huevo! Digo, así es. Pero ahora me gustaría hablarles un poquito sobre los proyectos que estamos realizando. Para el Fondo Centroamericano de Mujeres estamos haciendo un audiovisual para la legalización de las pastillas anticonceptivas de emergencia en Honduras. Para la pesca sostenible y el consumo responsable. Y para la FAO, tres obras teatrales para la protección de los recursos naturales de los departamentos de Santa Bárbara e Intimucá. Pero así no te vas a hacer millonaria, ¿no, mi amor? Ya, sé que así no me voy a hacer millonaria, pero sí estoy utilizando mis fortalezas y las de mis compañeros, educando mi conciencia y alimentando mi corazón. ¿Entendés? Entiendo. En el arte, como en cualquier otra disciplina, se necesita de un poco de talento, y demasiada pasión. TikTok, TikTok, se nos acaba el tiempo. Últimas ideas. A menudo, por miedos o presiones, elegimos vivir vidas y hacer trabajos que no nos satisfacen. Entonces pasamos amargados de lunes a viernes, esperando el fin de semana para sentirnos libres y felices. Pensándolo matemáticamente, esto significa que de 365 días que tiene el año, solo estaríamos disfrutando de 72. No vale la pena, amigos y amigas. Les invito a hacer